De temas de interés general aquí tanto en nuestras localidades y que también en cierta forma pueden llegar a afectar a lo que es a nivel provincial. Hoy tenemos un viernes muy particular, comenzamos este mes de junio con una mesa de mujeres. Después les voy a estar presentando quiénes están aquí conmigo en esta mesa que ya es habitual. Ya mire como que estamos dejando de lado el silloncito. Traemos figuras destacadas de nuestras localidades y hacemos una charla amena. ¿Sí? Recuerden que ya pueden empezar a comunicarse con nosotros al 48 61 843. También lo puede hacer a través de un mensaje texto al 299-4629-687 y si lo desea a través de WhatsApp 299-5018-935. Muy feliz de comienzo de junio a todos nuestros televidentes de Canal 8 que nos sigue también en las redes sociales, donde nos encuentren en un mes con mucho trabajo, mucho esfuerzo y grandes éxitos en todas las áreas de nuestras vidas. Para comenzar, como siempre, destacamos a los artistas locales que nos acompañan en la hermosura, digamos, de lo que es el ambiente aquí de la charla. La artista del día de hoy es Nora Dalmagro y tenemos unos cuadros maravillosos, sumamente coloridos, para este frío de este otoño están muy coloridos. Tenemos que fue ejecutado bajo acrílico, se llama Viaje. Y el otro se llama Libélulas. Así que ustedes pueden ver ahí en la pantalla dos cuadros maravillosos de esta artista Nora Dalmagro, Libélulas y Vuelos, que nos acompaña gentilmente a través del Centro de Arte y Capacitación Dante Bayocco. ¿Sí? Hablamos con ellos, acá mostramos nuestros artistas locales y difundimos también un poquitito los dones maravillosos que hay aquí en nuestras localidades. Quiero agradecer que me acompaña todos los viernes a la gente de la Boutique de la Mujer, representante oficial de la marca Ver. Estoy vestida con Total Look de Ver en Avenida del Trabajo 593. También a Aileen Doré, mi peluquera, maravilloso color, todo bien sano, mi pelo bien peinada. En Avenida del Trabajo 138 y los accesorios de Moda Shop Sáenz Peña 580 de la ciudad de Cutralcó. Así que agradezco a quienes nos están acompañando a diario para que salgamos lo mejor posible aquí frente a la pantalla. Y hablando de comienzo de junio, arrancamos con dos mujeres que son muy conocidas en nuestras localidades porque vienen haciendo una labor maravillosa social, cada una en su barrio, con lo que eso conlleva, ¿no? Que muchas veces después nos van a comentar, dejan por ahí de lado y me van a decir que sí, un poco su vida personal, digamos, para ayudar a los vecinos, hacer las gestiones y que día a día cada barrio vaya creciendo mucho mejor para beneficio de los vecinos. Le damos la bienvenida, primera vez aquí en el living de la charla, a Silvana Cufré, vice del Peñitrapón. Del barrio Peñitrapón. ¿Cómo estás, Sil? Muy bien, acá estamos. Bienvenida. Acompañándote esta noche y saludando a todos los televidentes de ambas ciudades. Bien. Y también a Andalía Troncoso, barrio Progreso. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches a vos y a todos los que... También conocida, porque notas, te decíamos fuera de cámara, conocidas Analía, que siempre estamos acompañando la gestión también de notas, de que lo que muestran, las actividades que tienen, pero bueno, hoy en vivo. Sí, sí, agradecerles a ustedes porque siempre colaboran con nosotros y dan a conocer nuestras actividades. Bueno, para entrar de lleno, digamos, ¿cómo es estar al frente, comenzamos con vos, estar al frente de una sede vecinal, digamos, en barrios que son tan populosos, que tienen sus situaciones también difíciles, ¿no? Bueno, estar enfrente a veces de barrios tan populosos, porque como es sabido, el barrio Peñitrapún es el barrio conocido por el más populoso de Cutralcó, a veces es fácil, a veces muy difícil, y uno va tratando de ir en este camino de tratar de ser puente o nexo entre el vecino y las instituciones que ellos requieran soluciones. A veces podés darlas y a veces no. Y bueno, tratamos de hacer todo lo posible desde el lugar que nos toca, ¿no? A veces no. Uno tiene la intención y
tratamos de hacer lo mejor posible, pero a veces, bueno, a veces escapa de nosotros. Claro, tal cual. Analía, vos hace poquito que estás al frente. Yo va a ser desde el año pasado. Un año va a ser. Analía, vos ya hace tiempo que estás ahí. Ya no te quieren largar encima. Es muy lindo. A mí me gusta mucho. Así que por eso seguimos al frente del barrio. Y bueno, agradecerles a mis vecinos que siempre nos dan el apoyo en todo lo que nos proponemos. Y bueno, a mí me gusta, es muy lindo y bueno, a veces se puede dar soluciones y a veces no, pero bueno, lo posible de algún lado siempre ayudamos. 6 años me decís que estás ya al frente, ¿no? ¿Cómo ha sido el comienzo y qué grandes avances has tenido en todo este tiempo? Muchísimo. El asfalto del barrio fue lo primero, el cambio de cañerías para la gente de las 176 viviendas que no tenía agua porque antes directamente no llegaba el agua. Más en el verano, muchísimas cosas. Lo último que hicimos ahora, destacable es que recuperamos la biblioteca, que hace 5 años, 10 años que estaba cerrada y 5 años que nosotros estamos gestionando a través de personalidad jurídica. Fue muy difícil, pero lo logramos, gracias a Dios lo logramos. Ahora la estamos refaccionando, ya hace un mes que la abrimos. Totalmente refaccionada, así que ya los chicos están terminando de trabajar, así que nosotros felices. Claro, algo más para los chicos ahí, del barrio. Y es mucha la concurrencia, nosotros ya tenemos 80 socios, los vecinos van mucho, colaboran mucho, llevan novelas, viste que los chicos de la secundaria les piden novelas. Novelas y las que ya no usan, de los chicos que se recibieron, llegan hacia la biblioteca y va muchísima gente a mirar, a querer colaborar. La semana pasada nos llevaron unas tacitas, una pava eléctrica, así que nosotros felices. De a poquito. Sí. De a poquito. Silvana, vos empezaste a destacar y a hacer mucho ruido en la sede con respecto al ropero comunitario. Empezamos con el ropero comunitario del barrio Peñitrapún, tan conocido que ahora tiene un nombre, se llama Esther Batin, lleva ese nombre en honor a mi mamá, igual, que ella era una mujer muy solidaria dentro del barrio y bueno, en otros lugares también donde ella participaba. Y empezamos a trabajar con la idea del ropero comunitario. Cuando empezamos eran 2 oficinas totalmente abandonadas, las cuales costó mucho porque fue con mucho sacrificio, tanto personal como también del grupo de mujeres que están trabajando diariamente, porque ahora es de lunes a sábado. En realidad el ropero trabaja de lunes a domingo, pero porque se atiende todo el tiempo. Estamos siempre donde el vecino empieza con... Hay una demanda, nosotros estamos predispuestas a colaborar. Empezamos con eso. Hoy en día, gracias a la colaboración de muchos vecinos que también se han sumado a la idea, tenemos 6 talleres, los cuales son totalmente gratis. Los talleres también son gratis para las personas que lo dan, no cobran sueldo, que eso la verdad que es un orgullo, porque no todos dejan de lado una hora o dos. Exacto. Y ellos entendieron cuál era la idea. La idea es trabajar para los niños del barrio. Cuando hablamos de prevención, tenemos que ser coherentes de que prevenimos desde la niñez, porque cuando ya está una persona adulta, ya lamentablemente por el tema de cualquier adicción, está perdida a veces, entonces empezamos a trabajar con los niños. Tenemos ropero comunitario, trabajamos talleres que son netamente basados para los niños, apoyatura escolar, nivel primario, secundario. Contamos con el taller de música, Guitarra, también el taller creativo y ahora incorporamos también el tejido para las mujeres, que también lo pedían mucho. Y al mismo tiempo contamos también con talleristas que siempre están reforzando, por ahí cuando no puede ir uno, está el otro. Se ha hecho un grupo hermoso, un equipo de trabajo muy completo y trabajamos netamente muchísimo con los niños. Bien. Ellos mismos a veces te dicen: antes estábamos todo el tiempo en la calle, ahora estamos en la casita blanca. La denominaron ellos la casita blanca, así que voy a tener que pensar. Y la verdad que es con mucho sacrificio porque a veces no contás con todo lo que tiene que tener por ahí una institución y lo hacemos con esfuerzo. Y creo que los vecinos también entendieron que ese lugar está abocado y preparado para los niños. Tenemos una biblioteca. Ayudamos mucho, tratamos de ayudar muchísimo al vecino. Bien. Analía, ¿qué talleres tienen ustedes? Nosotros tenemos marroquinería, peluquería, guitarra,
Y en la mañana tenemos una profe que se incorporó hace una semana, Roxana Rubilar, que hace manualidades en general, porcelana. Bueno, después tenemos las actividades del gimnasio. Sí. Que son muchísimas. Muchísimas, sí. Tenemos sí, roller sí. hockey, tenemos, bueno, fútbol para niños. Roller hockey ha crecido muchísimo este último tiempo, por sí. lo que he estado viendo de gente que lleva a los niños, vienen compitiendo afuera. ¿Eso nació ahí? No. Gustavo se llama el profe, bueno, él nos vino a pedir un espacio ya hace 3 meses más o menos. Uh-huh. Así que bueno, nosotros ahí, la idea de él es hacer una escuela municipal, así que bueno, está tratando de hacer los contactos para trabajito que, fino, digamos. Exactamente. Bueno, después tenemos las escuelas de fútbol de los niños, tenemos 4 equipos, uh-huh. O sea, nosotros nuestra prioridad son los chicos, así que después del horario de los chicos van los grandes que tienen bola, roller hockey. Y bueno, y así muchísimas actividades más, además del trueque, que funciona muy bien. Sí, el trueque también sabemos que funciona muy bien. Funciona. O sea que ustedes, digamos, como mujeres que están en la cabeza de un barrio, ¿no? Coinciden, digamos, que la prioridad hoy en día es sacar los niños bien, la contención desde la niñez. Sí, los niños es lo fundamental, que aprendan de chicos. Nos tocó un caso cuando abrimos la biblioteca que la estábamos limpiando. Llegó un niño que estaba en el trueque y espiaba por la ventana, ¿viste? Y nos preguntaba qué era. Y nosotros le hicimos pasar, le mostramos, porque había libros en la biblioteca, así que bueno, le mostramos los libros y dice, yo jamás había entrado a una biblioteca. Ay, mi vida. Por eso es importante las bibliotecas en los barrios y que se puedan hacer muchas actividades, así que nosotros ahora tenemos muchos proyectos, así que se pueda trabajar con los chicos, con obras de teatro. Una vez trajimos hace años ya al gimnasio que estaba la biblia móvil, sí. Que era la biblioteca del barrio Parque Oeste. Vinieron las chicas de esa biblioteca, dieron una obra de teatro, los chicos se reprenden, ¿viste? Así que es muy lindo. Bien, hablábamos recién, digamos, bueno, de la situación del trueque, ¿no? El trueque este último tiempo se ha dado a conocer de que ha venido creciendo mucho dada la crisis que está atravesando nuestro país. Sí, es lindo y es lamentable a la vez porque se ve mucho la necesidad de la gente. Uh-huh. En el fin de semana entran 1000 personas al trueque. ¿Qué días son los trueques? Martes, viernes y domingo. Ah, 3 veces a la semana. Sí, 3 veces a la semana le pasamos el espacio. El encargado del trueque es Sergio Vega. Nosotros le prestamos el espacio para que él lo pueda manejar, él se encarga de limpiar, de tener todo en orden. Bueno, entre ellos, los truequeros juntan un dinero, creo que es 10 pesos lo que ellos cobran, sí. Y van comprando mesas. Bien. Porque hay muchísimas, o sea, es mucha la demanda y no alcanzan las mesas. Uh-huh. Así que por ahí también cuando va la gente le piden que si tienen su mesita la puedan llevar y... no se le cobra el espacio, nada, pero ellos pueden llevar su mesa. ¿Hace cuánto que está el trueque? Y ya 2 años. Y en haciendo un balance, digamos, en 2 años, ¿ha aumentado? Sí, muchísimo, creció muchísimo, muchísimo. Ellos tienen casi 400 puestos, divididos más la gente que lleva su mesa, más la gente que va a comprar. Porque la gente está comprando mucho lo usado, porque no le alcanza para comprar algo nuevo. ¿Y ustedes no tienen trueque? No. No, nosotros no tenemos trueque, pero se ha prestado también para hacer ferias, todo. La verdad que el lugar por ahí es más reducido. Ojalá se pudiera en un tiempo también, porque la verdad la gente está buscando otras alternativas, porque ya no alcanza la plata como antes, estamos pasando por una crisis económica, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, y bueno, se nota mucho también cuando se abren cada vez más merenderos, se abren comedores, es porque, y hay trueques porque realmente está pasando algo y son detonantes porque la necesidad está y la gente tiene que buscar recursos y fuentes de... Tiene que rebuscar, sí, motivos como para que puedan solventar la parte que ellos necesitan, que es la parte económica. ¿Vos estás con un grupo de mujeres que están haciendo mermeladas? Nosotros estamos... Y no trajiste una para probar. Pequeño detalle. Me parece que yo quedé de ir a probar alguna. Sí, ya te tendría que haber traído hoy, pero bueno, hoy tuvimos un día a full. La idea es esto, tratar de desmitificar los planes sociales. A ver, siempre estamos tratando de un plan social. Y a veces hay que empezar a cambiar la mentalidad y decir, somos mujeres, podemos hacer cosas con nuestras manos. Una de las ideas era esto, de hacer un proyecto, un microemprendimiento, que no cuesta tanto, porque la verdad que no ha costado tanto, y porque gracias a Dios, con la colaboración de siempre, yo digo, de comerciantes amigos, conocidos, nos han ayudado entre todos,
y las chicas se han puesto a realizar mermeladas. Yo inclusive estuve también en la organización y la verdad que uno aprende porque la verdad que uno no vino en la vida para saber todo. Y aprendimos y la verdad que acompañamos a esto porque la verdad que es un microemprendimiento que lo lanza por primera vez un ropero comunitario para gestionar sus propios recursos y también a su vez para que el ropero crezca. A ver, el ropero empezó con la idea de eso, fue una excusa, yo digo siempre, para saber cuál era la necesidad que había dentro del barrio. La necesidad básicamente era, bueno, falta de fuentes de trabajo, uh-huh. Niños totalmente... quiero ser muy puntual en esto. Niños que realmente no tenían un espacio de contención. Y la verdad que se necesitan esos espacios de contención. De allí empezamos a trabajar arduamente con las mujeres del ropero. Empezamos a contactar gente amiga, conocidos, profesionales que se acercaron gratuitamente a darnos clase. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar con los niños, con los papás. Se acercan muchísimas familias, hombres. Uh-huh. Tratamos de ayudar mucho a la mujer, al hombre que por ahí viene no solamente con la necesidad, sino también que pasa mucha violencia, muchísima la violencia que se está viviendo. Entonces acompañamos también, si es necesario, hasta la comisaría de la mujer, que es la comisaría de género. Acompañamos, hacemos un trabajo muy puntual desde el ropero comunitario. La verdad que es arduo el trabajo que se hace, siempre estamos para ayudar al vecino. Lo del microemprendimiento, la verdad que es más, estamos esperando ya para... Pegó para muchísimo que, eso. Pegó muchísimo porque... Porque se fueron sumando más mujeres, por lo que tengo entendido. Exactamente, la verdad que estamos contando con un grupo de más de 20 mujeres, que a veces no pueden estar todas porque son mamás, son cabezas de familia, entonces no pueden estar todo el tiempo, pero se van rotando. Vos dirás, ¿con qué amor? Y cuando empezamos me dicen, ¿yo puedo ir con mi hijo? Y yo quiero a todos los hijos, que no. Vengan. Pues, podríamos no. haber dicho no, pero no, no, porque ¿sabes qué? La mujer sale de su casa. Sí. La mujer sale de su casa. Y eso nosotros lo sabemos como mujer, salir de la casa muchas veces es terapéutico. También. Es terapéutico, te ayuda un montón, porque vos podés empezar a contar, hoy discutí con mi marido, la otra que se peleó con la vecina, entonces tienen un lugar de encuentro, un lugar donde se comparte un café, pero es eso. Es un lugar de encuentro para que la mujer también pueda contar qué es lo que está pasando en su hogar. Y es una forma de que hemos encontrado de que yo me he acercado muchísimo a las mujeres y la verdad que ellas también. Antes había que ir a buscarlas, ahora ellas se acercan y ya cuando las ves llegar, ya sabes qué le está pasando. Exacto. Porque las caras, los gestos, y la verdad que es, trabajamos con mucho amor. Hablando de violencia, la violencia de género no, está en todos los barrios, en todos los sectores, en todas las clases sociales. ¿Cómo lo manejan ustedes también? Tantos años vos ya conocés, digamos, bien el entorno de todos los vecinos. Sí, sí, es complicado porque a veces no te podés meter mucho no. en el tema y a veces sí, viste, es depende si la persona te deja uh-huh. ayudar. Sí, nos ha tocado casos de ayudar a vecinas en lo que más se puede y nosotros colaboramos hasta donde nos permite. Bien. Hoy en día, ¿cuál es la clase social que tiene el Barrio Progreso? Dentro de todo, ahora se ha sentido mucho la demanda. Uh-huh. Se ha sentido mucho la demanda porque nosotros trabajamos en conjunto con los promotores. No nos metemos en su trabajo, pero sí siempre controlando. Y a veces no alcanza, es grande la demanda. Y ahora nosotros en el sector nuevo, porque tenemos toda una parte nueva, uh-huh. Hay muchas familias sin gas. Serán 14 familias, tampoco es mucho. Nosotros preguntamos ya por el tema del gas, para que, como es una parte demasiado nueva, viste que tenemos el pueblo sí. nuevo, que por ahí también ya viven muchas más familias. Así que bueno, el proyecto ya está presentado por el tema del gas. Para que comiencen tienen que terminar por un espacio uh-huh. y para continuar con el nuestro. O sea, digamos, no es tan sensible, digamos, al tema económico, social que tiene Peñita Pum, sino que está un poco mejor, sí, en comparación, digamos, ¿no? Sí, en comparación, sí. Va, es de lo que veo yo, ¿no? Tal cual, desde tu punto uh-huh. de vista, digamos, lo que estás ahí al frente. A ver, las necesidades están. Sí. Desde el barrio, desde el centro comunitario, se reparten viandas, las cuales no alcanzan.
porque esa es la verdad. ¿Con cuántas viandas arrancaron? Nosotros, no, yo en ese tema no me meto porque es directamente manejado desde el municipio. Ajá. Tienen un grupo de gente que ya viene, siempre están, van, retiran la vianda, pero la necesidad está cada vez más presente, cada vez es más el reclamo del vecino, y la verdad que nosotros tratamos de reforzar eso por ahí con ayuda de mercadería, que las cuales me son otorgadas a través de congregaciones. Uh-huh. Las congregaciones se han sumado en este trabajo que estamos haciendo, porque la verdad que no, por ahí vamos a ser sinceros, a veces no tenemos la respuesta y a veces no llega todo como correspondería llegar todas las partidas, y la verdad que a veces te encontrás impotente, porque quisiéramos ayudar, quisiéramos poder ayudar más, y la verdad que a veces no la hay. Entonces empezamos a contactarnos con congregaciones que ellos nos están ayudando con mercadería, a las cuales asistimos a la gente, también como así también de leche, a veces muchos te piden mamá leche, uh-huh. Y la verdad que ya cuando te pide leche, hasta acá, ¿qué vas a hacer? Ya cuando una persona te pide leche para su hijito, es lamentable. Sí, porque ya es una necesidad muy extrema. Ya es una necesidad muy extrema. Uh-huh. Entonces, a través del ropero tratamos de hacer el trabajo muy minucioso de vamos y ayudamos realmente a la gente que necesita, y cada vez es más la necesidad. Uh-huh. Bueno, les comento, chicas, ¿no? Mujeres, señoras, señoritas. Están llegando muchísimos mensajes, quiero agradecer a todos los televidentes, muchísimos mensajes y saludos que lo vamos a estar leyendo seguramente en el próximo bloque. Muchas inquietudes, ¿no?, de los vecinos, y muchos saludos, y está bueno eso, así que es lindo. Ustedes saben que acá los televidentes se comunican con nosotros, también hacen sus preguntas, su opinión, sus saludos también, que siempre llegan saludos. Vamos a hacer la primera pausa, me dicen, así es. Muy bien. Ah, una pregunta, bueno. Daniel pregunta para Analía. Daniel Barrio Pampa, ¿y se puede repetir los días y horarios del trueque? Martes, viernes y domingo de 14 a 17. Y sale aproximadamente 10 pesitos, digamos. Sí, el espacio. El espacio. Uh-huh. Entonces, martes. Tiene que ir tempranito para agarrar lugar. Sí, ¿no? Sí. Cerca de las 13 más o menos. Sí, más o menos a esa hora ya está llegando la gente, a las 12 llega a veces. ¿Y qué llevan, aparte de indumentaria, calzado, alimentos? Alimentos llevan rosquitas, pizzas, muchas cosas. A esta hora hablas de comida y ya. Muchísimas hamburguesas, es de todo, variadito. De todo un poquito, así que bueno, para Daniel, ahí ya te respondió Analía. Marisa, del barrio Cooperativa Cutalcó, pregunta, dice, espero que no sea el trueque que utilizaba créditos, dice, no tengo ni idea, ya que en su momento fue una verdadera estafa, ¿cómo van a controlar el proceso? No. No se utilizan. Créditos, es no, trueque. Es trueque. Trueque nada más. Es trueque, o sea, es como quiere, porque por ahí la gente va y compra y deja su plata a la gente que... Y por ahí intercambian entre los trueques. Claro, pero a precios sumamente accesibles, sí, lógicos. Sí, mínimo, sí. Bien. Bueno, y acá ya están entrando en el tema de lo que es seguridad. Dice Crisóstomo, el barrio Brentana. Dice, ¿cómo es la relación de los barrios con la policía? ¿Es necesaria una coordinación con la Dirección Seguridad Interior para desalentar a los malvivientes? A ver, como sabemos... Vos has trabajado mucho en ese sentido. Yo vengo trabajando y bregando por la seguridad del barrio, no se trata de militarizar. Nosotros tuvimos hechos violentos hace 5 años atrás aproximadamente. Uh-huh. La verdad que no, la idea no es ir en contra, sino que es ir a favor de la seguridad de un barrio. Yo, personalmente, estoy muy comprometida con el tema de la seguridad. Y le voy a dar una primicia. Gracias a Dios y gracias al insistir y al bregar tanto por el tema de seguridad, me comunicaron los comisarios, tanto el comisario del barrio, que es comisario Ibarra, como el comisario inspector mayor de la DCI, el director, comisario Leiva, sí, que van a empezar a hacer el destacamento policial en nuestro barrio. O sea que la casilla va a quedar
provisoria hasta ahora. Provisoria hasta que empiecen con la construcción del destacamento. Para mí fue un logro y una alegría enorme porque ya digo, vecinos, no se trata de militarizar el barrio, sino que en un barrio tiene que haber orden. Y al ver orden, hemos logrado que en estos 5 años, a ver, no vamos a creer en utopía, pero se ha bajado un montón. Está mucho más tranquila. Tenemos, hay momentos que por ahí, es obvio, a ver, no, en todos lados. En todos lados. Se desconocen un ratito. Se desconoce después, pero bueno, si vamos a remontar. A lo que fue hace 5 años atrás, sí, me acuerdo porque yo en ese entonces estaba haciendo noticiero y todo lo demás, y era el Peñi, estaba. Era el furor del Peñi, lamentablemente era conocido no por las cosas buenas que ahora empezamos a hacer y a realizar después también de muchos años de abandono de nuestro barrio. Que el barrio hoy tenga un orden, que tengamos paz social. Cuando hablamos de paz social, tenemos que empezar a bregar por los niños para después prevenir. La droga es un gran conflicto que tenemos. Lamentablemente, muchos jóvenes se están perdiendo bajo no solamente la adicción de las drogas, sino también por el alcohol. Y la verdad que al trabajar con los niños prevenimos. Y la verdad que yo estoy muy feliz. La verdad que es un logro que después de 5 años fue una lucha, pero sí, terrible. Terrible, y la verdad que nunca bajé los brazos. Y hoy, ayer cuando me lo comentaba, perdón, antes de ayer, los comisarios, yo lloraba, pero lloraba de felicidad. Porque que vos puedas venir al barrio sin que estar con el miedo, me van a robar, ya no, vos podés ir tranquila al barrio, los chicos pueden jugar, la vecina puede estar charlando, y la verdad que eso fue un logro. Así que le doy la primicia a los vecinos del barrio Peñitrapún que vamos a contar con un destacamento. Su propio destacamento, eso está bueno, gracias por la primicia. Analía, también hubo un tiempo que también el barrio Progreso estuvo en los medios de comunicación. Ahora también está tranquilo porque no se ha escuchado nada. Sí, nosotros cuando pasan conflictos grandes siempre antes... Teníamos reunión este año, no hemos tenido reunión con la policía. Ellos siempre cambian de jefes, viste que nosotros tenemos un destacamento, exacto, pero que no se puede hacer denuncias, sino que podés, o sea, es más que nada para que estén los móviles policiales ahí cerca del barrio. Bueno, nosotros lo que pedimos es mucha presencia policial. A mí me sirve más que el móvil ande dando vueltas, por ahí me sirve más. Exacto. A mí en el barrio, porque por ahí el destacamento está ahí, si la policía está ahí, a mí no me sirve. Me sirve que ellos estén dando vueltas en el barrio porque puede ser que a la vuelta estén asaltando a alguien. Entonces, a mí me sirve más la presencia policial que ellos. Bueno, en su momento, cuando hubo un momento que no se podía pasar por el barrio, bueno, nosotros lo que pedíamos a la policía era que estuviera fuera de la escuela, cuando los chicos en los horarios de la salida de la escuela, que era lo más importante. Bueno, se cumplió. Así que, y ahora el barrio igual está mucho más tranquilo. Sí, conocemos vecinos que están mucho más tranquilos. Cuando trabajas y te comprometes, las cosas cambian. La seguridad cambió, y es verdad, los móviles se necesitan, pero también necesitamos que haya un lugar. ¿Sabes por qué? Porque pasa que tenía, al ser uno de los barrios más grandes, cada vez que pasaba un delito, tardaba muchísimo la policía. Hoy, gracias a Dios, como dice la compañera, que también, a ver, el trabajo que hace interesante en el barrio, logramos tener completa la seguridad en el barrio. Pasan por todas las calles, a veces yo le pido al vecino, por favor, colaborame, decime, a ver, ¿qué calle te falta? Porque a veces te pasa. Y bueno, entre todos hemos ido, yo creo que de todo lo malo debemos rescatar lo positivo, que los vecinos se han unido. En las cuadras ellos mismos también hacen el labor también de cuidarnos, de protegernos entre nosotros. Las vecinas, que por ahí muchas mujeres que viven solas, se protegen, se llaman, mirá, voy a salir. Claro, acá sí, estamos, digamos, es comprometerse y entre todos. Yo siempre digo, acá la seguridad no es de unos pocos, sino que acá somos un todo que debemos comprometernos, desde el vecino hasta las altas autoridades. Falta también una parte fundamental, la justicia, que también necesitamos que se acerque más. Más en los barrios donde estamos, que... Es lo que más se necesita. Se necesita presencia. Bien. Vamos, ahora sí vamos a hacer una pausa. Me están diciendo, vamos a seguir leyendo algunos otros mensajitos que han llegado aquí al estudio de la charla. Recuerden comunicarse al 48-61-843. Un mensaje de texto al 299-4629-687. Si lo quiere hacer a través de WhatsApp, 299-5018-935. Primera pausa y ya volvemos.
recordá que en la página web del Consejo Deliberante encontrarás herramientas para canalizar inquietudes o propuestas sobre los temas de tu barrio y la ciudad. www.consejodeliberante.plazawincul.gov.ar. Conocé a tus concejales, escribiles un mail o llamalos por teléfono. Consejo Deliberante de Plaza Wincul. Moda Shop. Carteras, bolsos, chalinas, bandoleras, relojes y toda la bijú artesanal la encontrás en Moda Shop. Roque Sáenz Peña 580, Cutralcó. Continuamos con muchísimo más de la charla. Bueno, los teléfonos al rojo vivo. Finalmente, como en todos los programas, están trabajando fuera de cámara y eso es lo bueno, chicas. Le estamos haciendo laburar a los hombres atrás de cámara. Agradecemos a todos ustedes que se están comunicando y bueno, las chicas van a estar respondiendo a medida que vamos leyendo los mensajitos. Recuerden hacerlo rápido porque muchas veces por ahí envían mensajes cuando ya nos estamos despidiendo y eso lamentablemente no los podemos sacar al aire. Bueno, recién hablábamos justamente del tema de seguridad, ¿no? Que preguntaba cómo era la relación de cada uno de ustedes con el tema de la policía. Y Marcos, un vecino de Peña y Trapum, dice: muchas veces vemos que se ayuda a gente que no es la mejor del barrio. Roban de noche y piden ayuda de día, especialmente sus mujeres y niños. Silvana. A ver, Marcos, te voy a contestar. Cuando uno ayuda, no mira a quién. Cuando te viene una mujer con un nene en brazos y te pide, no tengo leche, a ver, uno trata de ser en esto muy, muy claro. Uh-huh. Uno cuando ayuda, yo no estoy haciendo, no le pido un, a ver, certificado de antecedentes. A ver, se trata de ayudar a todos. En lo que se pueda, se trata de ayudar. Ya te digo, Marcos, no soy policía, no estoy para pedir certificado de antecedentes. A la gente hay que ayudarla sin mirar. Obviamente que nosotros somos, a ver, de parte del ropero tratamos de ser muy conscientes,
vamos, vemos la situación, yo me dirijo hasta las viviendas, porque solamente no se trata de el alimento, se trata también de toda una contención. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, por ahí molestan, porque uno trata de ser lo más objetivo que pueda, pero yo no puedo hacer diferencias. No, seguro. Uno cuando está frente de barrios tan complicados, entonces no se podría ayudar a nadie. Si vamos a hacer algo muy lo desminuzamos, no puedo agarrar a ella, sí, le voy a dar porque me gusta su cara, a vos no, porque vos, las necesidades están y hay que ayudar. Les guste a quien le guste. Bien. Es así. Analía, comentabas de que tenés escuela de adultos. Sí, tengo. Me acuerdo que te hicimos una nota cuando estabas por arrancar con la escuela de adultos. Sí, escuela para adultos y niños con capacidades diferentes. Ajá. Que bueno, allá hace 2 semanas terminaron su propio salón porque ocupaban el salón que teníamos todos. O sea, por ahí perdían la concentración los chicos, así que ya hace 2 semanas tienen su salón nuevo con su calefactor, así que estamos muy contentos. Ajá. Además, tenemos el cerramiento perimetral que ya los chicos están terminando. De todo el predio para poder cuidar nuestras instalaciones. Bien, o sea, es fabuloso, o sea, un fabuloso año con mucho crecimiento. Sí, el recambio de chapas y el arreglo del gas también del mini gimnasio que tenemos ahí en el barrio. Sí, porque ese lo usan muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, tiene mucho uso. Sí, ojalá pudiéramos poner gas para que la gente esté calentita, pero bueno, ya estamos trabajando en eso. Ya está en eso, sí. Ese va a ser otro mangazo. Segura. ¿Cuántos adultos hay en la escuela? Y en la escuelita ya son 10. Ah, un número importante. El año pasado teníamos, o sea, ya 5 años, pero el año pasado teníamos en la tarde, pero este año solo en la mañana. Uh-huh. Así que, y bueno, chicos también, así que bueno, ya está, es como una familia, es muy lindo. Qué bueno, qué bueno, me alegro muchísimo. Bueno, un vecino de acá de Plaza Huíncul, Pablo Cortés de Barrio Centenario, dice: muchos punteros políticos de Cutralcó dejan tranquilos a sus barrios porque vienen a robar a Plaza Huíncul. A ver, yo creo que la situación de la inseguridad no es solamente que los barrios más peligrosos, entre comillas, vayan a robar a otros lados. Acá las necesidades están. Falta que ciertos lugares empiecen a trabajar más con los barrios y ayudar. A ver, no voy a salir a contestar todos los mensajes, porque si no nos vamos a volver locos. Y acá la función nuestra es de ayudar, de ser nexo. Y nosotros desde el lugar de, y creo que vos estás de acuerdo con esto, de que nosotros cumplimos un rol meramente de ser las gestiones. Nosotros realizamos gestiones. De ahí en más, lo que sigue corresponde a las instituciones que corresponden, ya sea municipio, ya sea salud, ya sea seguridad. Uh-huh. A ver, no podemos siempre decir porque ciertos barrios son los que van a robar. Ahora la violencia está en todos los barrios. Tal cual, Analía. Sí, no, opino lo mismo. No. No. Estamos de acuerdo. Tratan de solucionar, sí, su barrio de la mejor manera posible, sí, y lo que pase entre ellos o las ciudades. Por ahí uno no puede controlar y aparte no sabe. No sé si es verdad, no sé si es mentira, no sé. Nosotros ayudamos a la gente del barrio lo que más podemos y es como dice ella, no se mira a quién. Claro. Si empezás a mirar, no ayudamos a nadie. No, tal cual, seguro. Hablando de la Comisaría de la Mujer, hay una vecina del barrio Centro, Celeste de Barrio Centro, que dice: lo de la Comisaría de la Mujer, ¿qué pasó con esa dependencia policial? Gracias y muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias, Celeste. A ver, la respuesta, nosotros no somos las funcionarias, pero existe la Comisaría de Género, no es de la mujer, es de género, porque allí funciona no solamente para la mujer, sino que también para los hombres y para los niños. Y también adultos mayores. Funciona, sí, porque yo voy cada tanto a realizar, acompañando al vecino y acercándome y estando con ellos, porque a veces no se animan a ir solos. Uh-huh. Entonces nosotros como autoridades de barrio corresponde que también nos acerquemos y que también nos comprometamos en esto, de no dejar solo al vecino. Yo hace poquito estuve ahí, estoy seguida a veces porque lamentablemente ojalá, porque a uno no le gustaría estar todo el tiempo. Seguro. Pero funciona, hasta lo que yo sé, porque estuve hace poco y funciona y te atienden muy bien. También sé a veces que no es así, pero bueno,
Nos ha pasado situaciones difíciles. Eso es lo que iba a preguntar. Hay mucha gente que se queja de que por ahí no está funcionando la Comisaría de la Mujer. Sí, un caso nos tocó a nosotros hace 2 años más o menos, que cuando estuvo ubicado en el 25 de mayo. Uh-huh. Bueno, por ahí no tuvimos buenas respuestas, así que bueno, ahora creo que está ubicada en Roca, está ubicada en San Martín. Claro, frente a una juguetería, uh-huh. Sí, sí que cambió que todo ya. El frente. Cambió todo el frente y fue inaugurada el año pasado. Y para está que sepa la vecina dónde está ubicada. Claro, sí. Roca y San Martín y Roca. De la DCI a la esquina. Exacto, ahí está ubicada. Bueno, y hay un saludito, Esteban de Barrio Unión, saludo a ambas dirigentes y trabajadoras barriales, sigan así, muy bueno el programa, así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Se vienen las elecciones, vamos a hablar algo puntual, vos sos vicepresidenta. Yo soy vicepresidenta. El año pasado tuviste un inconveniente, ¿hubo un inconveniente junto con tu equipo de trabajo, con el presidente? No. Estamos trabajando, a ver, está el presidente y se debe respetar, las investiduras se respetan, él trabaja, hace una función como presidente, yo desde el lado del ropero comunitario trabajamos también, a ver, es un barrio, como decíamos, el más populoso, uno de los más populosos, y la verdad que una sola persona no puede con todo un barrio. No, seguro. Entonces trabajamos de forma... Por eso tienen su equipo de trabajo. Tenemos un equipo de trabajo, el cual está funcionando, nosotros hacemos un labor más puntual, solidario, el presidente tiene un montón también de gestiones que realizar. Yo también realizo, por otro lado, también las gestiones. A ver, estamos para gestionar, estamos para trabajar. ¿Podemos tener diferencias o no? Como en todos lados. Pero trabajamos. Trabajamos en pos para el crecimiento del barrio. Nosotros trabajamos de esa forma. A ver, para algo está la función del vicepresidente, que creo que por ahí es la primera vez que un vicepresidente toma tanta notoriedad. Porque, bueno, debemos cumplir una función. Fuimos elegidos por el pueblo... Exactamente lo que tenemos que hacer es trabajar. Bien. Nada más que se vienen las elecciones, ¿te vas a presentar como para presidenta? A ver, ¿vas a armar algo? Sí, seguramente que sí, me voy a presentar como presidente y la verdad que, bueno, Dios dirá qué pasará, porque la verdad que uno no tiene la vida completa. No se sabe todavía la fecha de las elecciones. No se sabe, pero siempre son en septiembre, octubre, noviembre. En noviembre ya se sabe quién es el presidente, pero bueno, me voy a postular. Quiero que lo sepan, me voy a postular. Pero bueno, vamos a ver, vamos a terminar. Yo siempre digo, no nos adelantemos. Es mucho el trabajo. Me falta todavía terminar la función de funcionaria de vicepresidenta. Pero bueno, las intenciones están. Veremos qué pasa durante 2 meses que vienen. Así que bueno. Uh-huh. Pero las ideas y la gana están y el apoyo de la gente también está. Bien. Analía, vamos a continuar, te van a dejar los vecinos, ¿qué va a pasar? Mientras los vecinos me acompañen. Sí, exactamente. Sí, porque muchas veces pasa eso, el vecino después no los deja irse uh-huh. a ustedes. Cuando ven de que tienen una buena gestión, de que están, se acostumbran y es como que no quieren un cambio. Sí, no sé, a mí me encanta, así que bueno, yo por mí, sí, si los vecinos están de acuerdo, yo no. Es que cuando trabajas comprometidamente, realmente, los vecinos lo saben y lo notan. Y ellos mismos son los que te potencian por ahí, capaz que uno... No, a mí me encanta. Es hermoso. Van abuelitos ahí, se dan besos, te llevan una galletita. Es re lindo. Eso, cuando te llevan, vos sabés que llegaron otros días al ropero, venía una abuelita, ¿viste? Yo, ¿qué le pasa a la abuela? Ya la conocemos, la abuela que siempre nos está cuidando y nos adora, nos mima. Y venía con... Toma, me dice. Yo digo, ¿qué traía, abuela? Porque por ahí viste que... Me dice, te traje los huevitos caseros. Así que, con un amor, y yo, por ahí se sacan de ellos para eso, el compartir con el vecino. A ver, te devuelve tanta... No sé si te pasará, pero a mí me satisface como mujer y te sentís tan querida y tan valorada que la verdad que el trabajo que uno hace es en pos de ellos, para ellos. A veces dejas horas de disfrutar con amigos, de disfrutar con tu pareja o con tus hijos. Pero yo no tengo hijos, entonces como que me aboco a lleno al trabajo social. Y la verdad que yo estoy feliz. Uh-huh. Estoy feliz. ¿Cómo fue arrancar, digamos, en el día 6 años atrás? Si vos haces un balance... Bueno, era chica. No, es lindo. O sea, fui aprendiendo a través de los años. Uno va aprendiendo porque por ahí no sabés, por ahí hiciste cosas mal o no las sabías hacer. Así que bueno, por ahí pido disculpas si por ahí hice las cosas mal. Pero bueno, fuimos aprendiendo y ahora es muy lindo. Y las cosas que le están sucediendo al barrio, que yo tengo respuestas. Y bueno, gracias a Dios. El barrio está re lindo, ya terminamos con eso, empezamos con la sede, ahora por la biblioteca, ahora por el gimnasio, así que
se va sumando. Yo estoy, sí, día, estoy muy contenta, va quedando re lindo, los vecinos que pasan te felicitan, así que bueno, y a los vecinos que colaboran también, gracias a Dios nunca nos robaron, es muy lindo trabajar, es muy lindo trabajar. Lo que sí, yo soy muy metida, estoy siempre yo acá, yo allá, yo en todos lados estoy yo, sí. Pero sí, cuando yo tengo las chicas de mi comisión, que la mayoría trabaja, porque por ahí ellas por ahí no pueden dejar su trabajo, así que bueno, la mayoría trabajan, entonces estoy yo, pero cuando yo tengo el día del niño, lo que sea, para lo que la necesite, las chicas siempre están, así que agradecerles a mi comisión y a mis vecinas que por ahí no están en comisión, amigas, pero que acompañan. Pero me acompañan, es muy lindo el acompañamiento de los vecinos, de la gente que se prende con cada idea que tenemos nosotros, así que bueno, y en la biblioteca también, es re lindo, vienen de otros barrios, ya se ofreció una bibliotecaria para ayudarnos a ordenar los libros, viste que llevan sus series, sí, sus números, así que bueno. Tenemos un lindo trabajito porque ya quedó todo pintadito adentro nuevo, así que vamos, ya la semana que entonces viene, sí, está la inauguración. ¿Cuándo más o menos pensás hacerla? Y ahora yo calculo 2 semanas. Vamos a invitar a la hermana de Marcelo Verbel para que ella nos acompañe. ¿Irán a inaugurar oficialmente así con intendencia? Sí, o no? Sí, vamos a invitar a todos, a todas las autoridades, porque es un lugar que se recuperó después de tantos años y nos costó muchísimo, muchísimo, gastamos muchísimo dinero porque es todo el tiempo viajando a Neuquén, a personería jurídica, es una burocracia, pero bueno, se logró. Pero se logró, lo importante es que ya se logró, está. Sí. ¿Qué grandes desafíos tenés en el barrio? ¿Qué vos decís? Bueno, en todos estos años, si bien hemos crecido, ¿no? Lo que vos decís, la sede, los vecinos que conocen, asfalto, luz, y un montón de cosas. Plaza, más. Tengo la placita, sí. La placita y la iluminación junto a la pasarela, que era un lugar que desde el aluvión, vivían 2 familias en este lugar y quedó abandonado. Sí, habían don Pincheira, don Pareja, don Vera, que ellos plantaron árboles, en especial don Pincheira, mantenían un espacio verde. Pero bueno, después con los años fue dejándolo, ellos crecieron, después falleció, así que ese lugar estaba abandonado, muy oscuro, lleno de yuyo. Así que después de muchas gestiones se logró que eso, es una plaza hermosa, sí, es una plaza hermosa, los vecinos de alrededor están felices. Qué lindo. Y se iluminó la pasarela también, que era muy insegura, sí, viste que hubo una muerte en ese lugar, todo, pero ahora está magnífico. Y los vecinos, y le pusimos, en la comisión se decidió y le al ejecutivo se le presentó un proyecto de ponerle el nombre de un vecino que estuviera en vida, que es el vecino Vera. Así que bueno, le pusimos el nombre de él, la inauguramos, fue muy lindo, fue muchos logros. Y bueno, ahora viene la parte nueva, que hay que empezar con el tema de las cañerías de gas, apurar ese tema, el tema de que arreglen las calles, bueno, pero es todo muy nuevo. Falta la última parte, que ya la están, que va a quedar como un bulevar, todo iluminado, y la cancha de fútbol. Tenemos un espacio donde es nuestra cancha. Pero bueno, falta la iluminación y bueno, estamos en eso ahora, porque ya lo que más nos falta es iluminación. Bien, ¿ustedes piensan que como mujer y estar al frente, ¿no?, de este ámbito cuesta muchísimo? A veces te cuesta, porque a veces... Como mujer, ¿no? A ver, te cuesta y no te cuesta también. A ver, depende también de cómo vos arribas a cada desafío, ¿no? A ver, hay cosas que todavía nos faltan en el barrio, nos faltan más obras. Por ejemplo, un lugar para que los chicos puedan hacer deporte, no lo tenemos, se ha perdido, lamentablemente con el tiempo se perdió. Necesitamos también que nos escuchen las autoridades y con esto no quiero que se enojen, es simplemente pedir lo que nos corresponde como barrio. Estamos peleando mucho tiempo, ya como 1 año y medio, el tema de tanto de luminarias como los limitadores de velocidad, semáforos, porque la verdad que el barrio... y debe estar de acuerdo, a ver, el tránsito cada vez, la parte urbanística crece y la verdad que cada vez más vehículos y la verdad que se han tomado algunas calles del barrio para ser picadas, lamentablemente, y el miedo está latente siempre y es una pelea constante que tengo. Pero eso pasa en todos lados, porque en la zona céntrica también hay... Pero el tema es de los limitadores de velocidad, por ejemplo, un proyecto, y nosotros le propusimos a la señora Sauco, hablando con ella, charlando, que pudieran hacer de la 12 de octubre, por ejemplo, de nuestro barrio, manos únicas. Porque vos no podés poner en todas las esquinas
reductores de velocidad. Sí se puede poner cada dos cuadras, sí, pero no en todas las esquinas. Y por ahí los vecinos te piden en todas las esquinas y vos no podés cumplir con el pedido de todos. Entonces, para nosotros, por ahí que son muy angostitas las calles después de la 12 de octubre, sería bueno que pusieran manos únicas, porque dentro de todo ya se reduciría un poco más los accidentes. Sí, no, charlé con ella. Charlaste con ella. Sí, nosotros estamos haciendo el proyecto para presentárselo a ella, pero ya se lo comenté. Ah, bien, ya está. Por ejemplo, nosotros hace un año y medio que estamos en tratativas con la señora Sauco y no hemos tenido respuesta. La verdad que es una vergüenza. Yo estoy muy enojada con ese tema porque la verdad que los vecinos te piden, está bien, no vamos a poner limitadores de velocidad en todo el barrio, pero no, no tenemos limitadores de velocidad en ninguna cuadra del barrio. Y la verdad, ¿cuáles son las calles que han tomado como picadas? Sí, mira, tenemos 9 de julio, 25 de mayo, Mosconi, tenemos una loma de burro nada más. Lo único que tenemos, después está muy carente de muchas cosas el barrio. Una de ellas, semáforos. No te digo que me ponga semáforos en todo el barrio, porque uno entiende que no puede ser eso. Pero, limitadores de velocidad, sí. Hay calles San Luis, calles específicas que hemos, por favor, aunque sea uno, y no nos dan respuesta. La verdad que es una vergüenza, porque la verdad que ya hace un año y medio, yo no quiero más, tenemos ya una estrella amarilla en mi barrio. Ya no quiero más estrellas amarillas en mi barrio. Nosotros tenemos que... Hay muchos niños, al no tener un lugar de contención para esos niños, para que hagan deporte, van a la calle, juegan a la pelota, te debe pasar en el barrio. Los chicos están en la calle, está bien, no es el lugar, pero es un lugar donde pasa también el vecino común, va a hacer las compras, y a una velocidad también que los vecinos también tomen conciencia de que las cuadras de los barrios, las calles de los barrios no son autopistas. Pero también necesitamos respuesta de parte de la colocación de limitadores de velocidad. Sí, por ahí el vecino tiene que tomar mucha conciencia también, porque ve que hay chicos y por ahí pasan como locos, porque es la palabra. Por ejemplo, nosotros preguntamos, una vez estábamos en conjunto con la policía, y por ahí en el barrio, en ciertas calles no se pone porque son corredores, para que la policía pueda funcionar, porque por ahí hay partes peligrosas que no pueden poner limitadores porque pasa eso. Pero bueno, ojalá que nos escuchen y bueno, yo lo que más estoy pidiendo es manos únicas. De la 12 de octubre, que es donde hay más accidentes, manos únicas, porque el conductor que anda fuerte, bueno, y el que anda despacio ya va a ver de dónde va a venir el auto y no de todas partes, y que no se pueda ver porque hay vehículos mal estacionados. Claro, tal cual. Como también la señalización de las calles, no tenemos señalización en toda la... Por ejemplo, está muy perdida... Se ha abandonado mucho la periferia del barrio. Se ha abandonado muchísimo y me hago cargo de lo que digo. Tenemos un abandono absoluto, no tenemos indicadores, no sabemos a qué calle dirigirnos. Por ahí te preguntan, paran los vehículos, no sabes qué. A ver, no cuesta tanto. Señalización, limitadores, son cosas que necesitan estar en un barrio para que una ciudad crezca. Los barrios son los que hacen crecer en la ciudad. Entonces debemos tener, como toda ciudad, indicadores de calles, porque si nos ingresamos a un barrio no lo sabemos, no sabemos a dónde estamos, en qué calle estamos ubicados. Así que un llamado, un pedido de por favor que se logre este año, por favor, cumplir con señalización de las calles, también con el tema de, también estamos trabajando mucho con las basuras, también. Pero el tema de la basura es también concientización a ver, los vecinos, todo. En todos los aspectos, ¿no? Concientizar a los vecinos. No aprenden más de que no hay que tirar. A ver, concientizar a los vecinos y también un reclamo también de que este año se ha trabajado porque se ha reclamado mucho. Yo he estado mucho tiempo haciendo, y no me dejan mentir, y por ahí las autoridades municipales, estoy muy atrás de la, porque hacía más de un año que teníamos escombro. En ciertas calles que perpetuaban en el barrio, como así también nos falta mucho también luminarias. Tenemos calles que, por ejemplo, que agarran directamente para el zanjón y escapan a veces los delincuentes, se escapan. Entonces pedimos también que por favor Copelco se haga cargo también de las luminarias que están faltando. Bien, tenemos mensajitos que lo vamos a estar leyendo en el próximo bloque, ¿es así? Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa muy chiquita. Les traen café calentito nuevamente. Bueno. Y después volvemos, ya volvemos.
Recordá que en la página web del Consejo Deliberante encontrarás herramientas para canalizar inquietudes o propuestas sobre los temas de tu barrio y la ciudad. www.consejodeliberante.plazawincul.gov.ar. Conocé a tus concejales, escribiles un mail o llámalos por teléfono. Consejo Deliberante de Plaza Wincul. Moda Shop. Carteras, bolsos, chalinas, bandoleras, relojes y toda la bijú artesanal la encontrás en Moda Shop. Roque Sáenz Peña 580, Cutralcó. Bien, tenemos café nuevamente para las chicas. Ah, están, ustedes se me ponen más sueltas en los cortes que cuando están al aire, no vale. Vamos a sacar, cuando subamos esto a las redes sociales, a ver qué me dicen en el control, ¿vamos a sacarla en el corte? ¿Sí? Sí, sí, me están diciendo que somos, sí. Somos programadas en la vida. Yo creo que, a ver, las mujeres siempre somos muy luchadoras. Somos mujeres que bregamos y cuando estamos en algún lugar, cumplimos una función, hacemos mucho y la verdad que a veces esos son los dones que nos han dado, ¿no? Nos que han dado que hacer un montón, sí, de cosas y los hombres se ahogan en una sola. A veces nos sacan del aire, chicas. Sí. Ponen la barra de color. No es en contra de eso. Yo siempre digo que nosotros estamos a la par. Necesitamos de hombres y de mujeres que realmente tengan compromiso y que quieran trabajar y luchar, como en nuestro caso, en los barrios. Y sí, ni más ni menos. Bueno, mensajito, una pregunta que llegó de un televidente, Rubén del barrio Parque Este. Primero arrancamos con vos, Analia, como para que le respondas, ¿no? Dice, los presidentes barriales deben dejar de lado la discriminación política y no es correcto tener miradas diferentes con aquellos vecinos que llegan a la sede y muchas veces terminan sin respuesta por no haber hecho campaña del lado correcto. ¿Cómo hacen las invitadas para combatir esto en sus barrios? Gracias. Bueno, nosotros, como le comento al vecino, nosotros de 6 años ya estamos. De mi parte, nosotros recibimos a toda la gente, del partido que sea, como sea.
le ayudamos a todas. Mis vecinos te pueden decir, así que bueno, para contestarle al vecino que, bueno, que se quede tranquilo, nosotros en nuestro barrio recibimos y trabajamos con toda la gente. Pero ¿se puede decir que se ha politizado mucho hoy en día las sedes barriales con el correr de los años? Y algunas veces sí, algunas veces no. Porque acá hay sedes que están empapeladas. Exactamente. De políticos. De políticos. Uh-huh. Y eso por ahí sí. Eso es verdad. Hay sedes que sí. Bueno, en nuestro caso, la sede es para todos los vecinos, así que no hay papeles. No hay ninguna foto de nadie. Una foto mía, por favor. Nada más. Y grande, así, sí, bien gigante, una gigantografía. Vamos a ser sinceros. Las sedes se han hecho politizadas, pero bueno, es cada uno como quiera también conducir esa sede. A ver, yo creo que una sede, un centro comunitario, como el ropero comunitario, fue claro el mensaje. Adentro se trabaja netamente lo social. De la puerta para afuera, hagan toda la política que quieran. Nosotros tenemos mujeres que confluyen en todos los partidos políticos porque al ser un barrio, se supone que vamos a trabajar con gente de todos los partidos y que la verdad, dentro del ropero, la ideología es esa. Yo hablé con las mujeres, les dije básicamente, nosotros trabajamos para el vecino, para la persona que necesita ayuda. Es social, es un trabajo netamente social. Nosotros no trabajamos para un partido político. Las personas que estamos frente a centros comunitarios, trabajamos para todo un barrio. Es así, básicamente. Uh-huh. Cada uno hará de lo hacer lo que quiera. Pero nosotros, como presidentes, vicepresidentes, cualquier jerarquía dentro del barrio, del centro comunitario, trabajamos netamente para toda una comunidad, para toda la comunidad barrial. Entonces, a veces, nosotros, estas cosas se nos escapan de la mano. A ver, a veces el vecino, entonces no tendríamos que ayudar solamente a un sector. Cuando sabemos, sí, es una línea muy delgada, muy delgadita, ¿no? Muy delgada. Y nosotros trabajamos para todo un barrio. A ver, la verdad que cuando la necesidad aprieta, no importa el partido político que seas. Cuando te vienen de un partido, a mí me han venido de todos los partidos políticos y los hemos atendido de la misma manera. Yo creo que esa es la forma de crecer. También lo que pido a veces, también cuando voy a instituciones, no me mires como soy de algún partido político. Mírame como una representante de un barrio el cual está gestionando y que necesitamos respuesta. ¿Eso se siente por ahí? A veces sí. Lamentablemente sí. A veces si no perteneces a cierto partido político, no te ayudan. Y es lamentable. Es lamentable porque si empezáramos a entender desde cada lugar que puedo pertenecer sí a un partido político, pero si dejamos de lado cuando estamos enfrente de instituciones, ya dejamos. Lo que hagamos después de la vida privada, de la puerta para afuera, es simplemente yo tengo que cumplir la función de vicepresidente. Sí, te corresponde, digamos. Lo que me corresponde. El municipio hará lo mismo. Todos pertenecen a un partido político. Y todos hacemos política desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Si todos comprendiéramos que cuando hay una necesidad, ahí ya el partido político lo interesa. Bien. Saludos. Eliseo del barrio Peñetrapum, saludos a Silvana, que sabemos de su compromiso para con los vecinos y su barrio. Adelante, te bueno, dice. Bueno, muchísimas gracias, y Eliseo. Y Nilda del barrio Daniel Sáez, saludos y admiración por la Comisión del Progreso, Fuerza Analía. Gracias. Dice. Así que bueno, que sigan adelante. Un saludito vamos a mandar, chicas, ¿sí? Para una televidente, Laura, que me comentaba la producción. Laura se junta con varios vecinos en un centro jubilado para ver el programa y después agarrar lo que es el cine de trasnoche y que quiere películas románticas. Bueno, Laura, hoy los agarraste buenos en el control, parece, porque dice que finalizando el programa de día de hoy vas a poder ver Diario de una Pasión, una película romántica. Así que bueno, muchísimas gracias a los vecinos que se han juntado en este centro de jubilados y a Laura que se comunicó con nosotros. Finaliza ahora sí la charla, arranca el cine de trasnoche con Diario de una Pasión. ¿Qué trabajos les quedan, Analía, de acá a fin de año o hasta que se vengan las elecciones para hacer? Bueno, decís que vienen con un montón de trabajo, ¿no? Más en la sede que está creciendo. Sí, a nosotros, bueno, nos estaría faltando el tema de las calles que te estaba comentando, que ojalá pudiéramos poner las calles manos únicas, el tema de los carteles también para que los vecinos conozcan cada calle, porque hay vecinos o los taxis mismos por ahí se pierden, el tema del gas para los vecinos nuevos. Que son alrededor de 14 familias, me sí, decías. Sí, 14 familias. ¿En qué sector está, digamos, del barrio? En la parte de las 176 viviendas. Sí. Bueno, la parte que sigue es bien al fondo. Y la iluminación.
la iluminación de las calles. Lo demás ya lo estamos tratando. Se ha conseguido. Casi todo. Bien, ¿qué mensaje le dejaría a los vecinos del Barrio Progreso? Y a los vecinos, bueno, que sigan colaborando con nosotros. Bueno, que ya van a llegar las tortas fritas, porque hacemos tortas fritas y chocolate en el invierno. Todos los inviernos hacemos lo mismo y salimos a repartir. Bien. Así que bueno, que esperen que ya van a llegar las tortas fritas. Un tiempito más, espere un tiempito más. Un tiempito más. No, yo creo que la otra semana ya tenemos la chica que me acompañó hoy, es la que hace la masa, así que bueno. ¿Y eso cómo surgió? ¿Cómo es? Alina, ¿la conoces a la chica del cine? Sí. Bueno, con ella y Gaby. Uh-huh. Vinieron un día a proponernos qué tal, que si nos parecía, que hacía mucho frío, que repartamos chocolate y torta frita. Así que bueno, de ese día empezamos todos los inviernos y con ella también, de mandarle un saludito porque bien, ellas nos ayudan mucho. Alina siempre colabora para Pascua, viste que nosotros hacemos huevitos de Pascua. Sí. Bueno, tratamos de cubrir todo lo... las fiestas que hay, así que y llegar a los niños y a los que más necesitan. Y bueno, decirle a mis vecinos que sigan confiando en mí. Que hay lío para el rato. Que hay lío para el rato. Y a mi familia, mandarle un saludo a mi familia que me aguanta mucho. A mi hija que me dice, mamá, ¿cuándo te vas a quedar a dormir conmigo? Te hacen el reclamo también. ¿Tenés una sola hija? No, tengo tres. Ah, bien. Mi hijo grande que ya está en cuarto año, mi hija en segundo y la chiquitita que me dice que me quede con ella. La que más te reclama. Sí. Bueno, entonces son tus pilares, digamos. Sí, ellos sí. Así que bueno, agradecerle a toda mi familia que siempre nos acompañan a cada cosa que se nos ocurre. ¿Está acostumbrada entonces a ver de que se tiene que repartir, digamos, con todos los vecinos? Sí, que no, y ella se tiene que levantar y se va conmigo ahora que está muy entusiasmada con la biblioteca, así que ella le gusta. A trabajar también. Sí, a trabajar conmigo, así que va aprendiendo de chica. Muy bien. Silvana. Bueno, proyectos era el proyecto más importante que teníamos, que lo habíamos inclusive prometido en... cuando empezamos las elecciones vecinales, era el tema de la comisaría o el destacamento. El destacamento. Este logro fue un camino de 5 años, que costó mucho. Hoy los vecinos, la idea no es militarizar, como siempre, a ver, por ahí conversamos con el comisario, sino de brindar seguridad. Que los niños tengan un lugar, un espacio de contención, para que puedan hacer deporte, niños, adultos, mayores también. Más que nada, que el barrio sea conocido, no por la parte de la delincuencia, como siempre fue, sino que también por las cosas buenas que estamos realizando. La verdad que este año hemos demostrado que con muy poco hemos hecho muchísimo. Hemos dado un vuelco de 180 grados con los niños del barrio, la verdad que nos acompañan los papás también, hemos salido, ahora vamos a hacer una exposición de fotografía, porque también tenemos el taller de fotografía. Uh-huh. Trabajar en pos del barrio, del vecino. A ver, nos faltan muchísimas cosas en el barrio. Estamos carentes de muchísimas cosas, pero vamos en camino. Es un año que, 2 años ya que a mí me ha dado muchas satisfacciones, porque la verdad que trato desde mi humilde lugar de hacer lo que puedo. Ojalá pudiera hacer más, pero tratamos de, donde está el problema, estar ahí. Y también hemos logrado este año, a través del ropero comunitario, déjame saludar a todas las mujeres de que conforman el ropero, que la verdad que empezamos, éramos 2, ahora somos más de 20 mujeres, y que es muy difícil a veces trabajar con mujeres porque todas con carácter, bravas de paño y trapú. Tienen que conciliar muchísimo. Le mando, exactamente, pero ¿sabes qué? Hemos logrado tener una unión. Y ¿sabes qué? El vecino lo ve. Salimos ahí, salen con sus hijos, acuesten, y yo le digo, abriguen, más ahora que viene el frío, también eso. Tenemos ropa, que por favor se acerquen al ropero, que no solamente ayudamos a gente del barrio, sino que han venido desde otras provincias, inclusive de la provincia se ha hecho muy conocido el ropero comunitario. Más que nada saludar también a todos los vecinos del barrio, que la verdad que ha cambiado muchísimo el barrio, ya no es el barrio conocido por la delincuencia, como te digo. Los hechos siguen, no vamos a creer en utopías, pero sí se está conociendo el barrio de otra manera. Hemos realizado también el Día del Niño, estamos todo el tiempo con el vecino. Bien, a ver, yo soy una de las personas que creo en esto, en el diálogo, en escuchar. A veces no tenemos las respuestas, a veces no nos dan todo para poder paliar la situación que tiene el vecino, pero sí es sentarte, el escuchar, a veces cumplimos la función de psicóloga, de todo. Yo peleo mucho por el vecino, las injusticias del vecino. Hay gente que no tiene estudios,
y por ahí hay mucha gente que se aprovecha. Mm. Entonces estamos ahí para ayudarlos. Y el mensaje que les digo es que, bueno, trabajar en conjunto es la única forma que los entiendan todas las autoridades, todas las instituciones. Si no trabajamos todos juntos, no vamos a lograr que se haya un cambio. El cambio se produce cuando podemos comprender que a vos te puede llegar a gustar y tener una ideología, pero cuando estás enfrente de un barrio, las ideologías se quedan de la puerta para afuera. De la puerta para adentro se trabaja para y por el vecino. Bien. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarnos. Por conocer un poquito más la labor, porque siempre por ahí las vemos, una notita rápida, pero lo importante es esto, ¿no? Que la gente tenga también el espacio para hacerles preguntas, que conozcan bien cuál es el trabajo. Pasa volando el tiempo en televisión. Sí, se pasó faltó volar. Muchísimo, sí, muchísimo. Está para estar 2-3 horas hablando. Pero bueno, les agradezco nuevamente que hayan venido. Vamos a estar en contacto, por supuesto, por todas las actividades que tienen. Y bueno, y admirarlas, ¿no? Mujeres al frente de unos barrios. Que como bien decía, muchas veces uno deja de lado su muchísimas cosas, deja muchas de... familias, sus hijos. Pero cuando te gusta lo que haces, y perdona que te, cuando te gusta lo que haces. Yo creo que tanto ella como también voy a saludar a todos mis compañeros vecinalistas, que la verdad que hacen un trabajo muy arduo en cada barrio. Y ahí te das cuenta que a veces nos pasa que nos encontramos con los vecinalistas y decimos, nosotros ayudamos a todo el mundo, y a veces nos decimos, ¿y a nosotros quién nos ayuda? Porque a veces necesitas también, a veces no te dan respuesta. Entonces nos vamos ayudando entre barrios, y eso es lo bueno. Hemos logrado muchos barrios, tanto Barrio Parque Este, Barrio Quimey, Barrio Sani, Barrio Brentana, me van a faltar barrios, no quiero dejar ninguno de lado porque después se me van a enojar mis compañeros, pues se ponen celosos, de trabajar en conjunto. Me falta tal cosa, salimos corriendo, eso, de trabajar en comunión. Bien. Y así va a crecer la ciudad. Bien, bueno, gracias. Gracias también a todos los televidentes que se comunicaron con nosotros a través de un mensajito, que están del otro lado de la pantalla acompañándonos todos los viernes aquí en La Charla. Se terminó el programa. Hasta acá hemos llegado con Analía y Silvana. Disfruten del mejor cine de trasnoche. Sí, comenzamos con Debe una pasión, a pedido de una televidente de Laura, y después hasta la madrugada del mejor cine aquí por la pantalla de Canal 8. Que tengan excelente fin de semana, familias, y nos reencontraremos el próximo viernes aquí en el living de La Charla.